información de último momento de Claudio Paul Canigia y Macri, Vanessa. Así es en la causa que se conoce como parques eólicos, los negociados de empresas relacionadas con la familia Macri en la compra-venta de estos, de varios parques eólicos, ¿no? Un negociado fenomenal. Bueno, ahora el juez Marcelo Martínez Giorgi, que es el que tiene la causa de los parques eólicos, le está pidiendo a la justicia de instrucción toda la documentación y un pendrive donde parece que hay mucha información. Es el pendrive que encargó la ex esposa de Canigia, sí, ¿no? Sí, es un pendrive que Mariana Nani, la mujer de Canigia, dice que ella, ahí está toda la información que vincula a Canigia con los parques eólicos y con Macri. Eso fue entregado por ella, por Mariana Nani. Fue entregado por ella, recordemos que antes de la pandemia, Mariana Nani se presentó en tribunales, entregó documentación y entregó un pendrive a la justicia. La causa está en instrucción, hay una causa que está, no está en el fuero federal, está en un juzgado, en una fiscalía del fuero correccional, y el juez Martínez de Giorgi le está pidiendo a la fiscal Dora Nancy Olivieri, que es del fuero, donde sí. Hay una causa por estafa contra Canigia, sí. Le está pidiendo que le entregue ese pendrive. Teóricamente o supuestamente piensa que el pendrive está acá, en esa causa, y en el fuero correccional. ¿Nani qué decía en ese momento? Que Nani lo que decía era que Macri se reunía con Claudio Paul para tratar justamente asuntos que tenían que ver con los parques eólicos. De hecho, Nani dice que Canigia tiene cuentas en el exterior, que viajó a China. Vos sabés que los parques eólicos terminan con una... O sea, compraban barato para después vender mucho más caro y terminaron vendiendo a una empresa china parques eólicos. Sí, claro. Bueno, Claudio viajó a China según lo que cuenta Mariana Nanis. Y Mariana es la que habla de este pendrive con toda la documentación que el juez Marcelo Martínez de Giorgi piensa que puede ser de mucha utilidad para su causa de parques eólicos. Señores, nos vamos yendo. Mañana nos encontramos en la radio, Vanessa, en Vuelta de Rosca a las 3 de la tarde en Radio 10. Y con ustedes nos encontramos nuevamente el miércoles que viene a las 22 horas. Ahora se quedan con Sobredosis de Sobredosis. Muchas gracias. Hey, Carlos, I know enough.